Muchísimas gracias a todos ustedes, autoridades del sector agropecuario, autoridades de la provincia, a todos, muchísimas gracias. Apoyándonos en la tecnología, vamos a dar paso a los mensajes de Nueva Generación Ganadera. Nos apoyamos en el equipo técnico para esta parte de esta breve ceremonia. Sí, muy buenas noches. Nosotros, como cooperativa Coxsano, hemos sido una institución líder en la provincia y también ha sido una institución de colaboración a todas las actividades y eventos que tienen que ver con el desarrollo y sobre todo con la vida del día a día de nuestra provincia, de la región y del país. Yo, como tú sabrás, he sido ganadero desde niño, mi familia hemos sido productores ganaderos y ahora nos ha tocado el rol de estar en la presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa y con mucho más razón hemos decidido apoyar, no en mi persona, sino la cooperativa como tal, a un evento de esta naturaleza que este grupo de personas de Nueva Generación Ganadera ha decidido emprender esta feria ganadera en nuestra provincia. Para, a través de nuestra feria, de esta feria que es nuestra, promover los adelantos, las tecnologías y sobre todo la entrega de cada productor que participe en la feria y que también es parte de los día a día de la producción ganadera. Yo te puedo hablar de la experiencia que hemos tenido en la feria ya que pasó en el año 2017. Lamentablemente la de 18 no se pudo dar por la situación que todos conocemos de la severa sequía que nos afectó, pero ya estamos aquí en el 2020 aportando una cuota tanto social como económica para esta subasta. Estaremos apoyando en el área financiera, estaremos apoyando en el área logística a esta agrupación de jóvenes y de ganaderos preocupados por la ganadería de nuestra provincia. Yo pienso que todos los productores nacionales deben apoyar esta feria, debemos apoyarla porque es una manera de expresar lo que nosotros producimos, lo que nosotros hacemos, a la máxima expresión. Coxsano, como una institución siempre aliada al éxito de sus socios y de sus dueños, que son sus asociados, está comprometida día a día con la representación, con el apoyo y con la entrega total a lo que es la Feria Expo Montaña 2020. Así es que esperamos que la participación de las personas de nuestra provincia, de todo el país, que sé también que tenemos jueces internacionales, sea masiva en apoyo a Expo Montaña 2020. Buenas noches. Reciban a través de mí un fraterno abrazo de parte de cada uno de los integrantes de la dirección de nuestro Patronato Nacional de Ganaderos. Para mí es un honor estar hoy entre ustedes, en esta histórica y productiva tierra de Sabaneta, cuna de la República y centenaria zona de producción de ganado de leche para la alimentación de nuestro pueblo. Ya entramos en la segunda década del siglo XXI y Santiago Rodríguez persiste como enclave y referente importante de la ganadería lechera. Y cuando en otros puntos del país y en otros renglones de la agropecuaria se presenta un panorama sombrío por la falta de relevo generacional, aquí nos encontramos con Nueva Generación Ganadera. Una muestra de que sí se puede construirse el relevo y de que el futuro de una labor tan digna y necesaria como la producción de alimentos para nuestra gente puede ser un futuro esperanzador. La esperanza se puede ver y sentir en estos terrenos y en la celebración de esta quinta feria agropecuaria regional, donde las familias pueden entrar en contacto con lo mejor de nuestro campo a precio de finca. Para que en 5 años consecutivos se pueda realizar un evento de este tipo, se necesita ir más allá de las opiniones y los comentarios. Se necesita trabajo, persistencia y compromiso, hechos, no palabras, como lo viene demostrando la Nueva Generación Ganadera. Amigos y amigas,
Grandes desafíos nos acechan en el horizonte y debemos estar más unidos que nunca para superarlos. Además de las políticas de liberación comercial que golpean a los productores nacionales, la ganadería dominicana necesita seguir avanzando en la tecnología genética, en la innovación de los procesos de producción, tomando en cuenta las particularidades de nuestra tierra y el aumento de la intensidad de los periodos de sequía. Es un deber pensar y desarrollar juntos nuevos y mejores planes de administración y venta de nuestros productos, para terminar de una vez y por todas con el problema de la rentabilidad. ¿Somos rentables o perecemos? Es imposible seguir motivando a otros a que continúen en el campo solamente cosechando números rojos y frustraciones. Si nos unimos, podremos aumentar nuestra rentabilidad, exigiendo juntos la revisión de los precios de comercialización, los topes de las importaciones, los engaños del etiquetado y otras prácticas que nos afectan. También la ganadería dominicana tiene el desafío de despegarse de la dependencia de los gobiernos de turno, que por lo regular solo pueden asistirnos con medidas paliativas y coyunturales. Y ahora que hablamos del gobierno, aprovecho para agradecer al Ministerio de Agricultura, en la persona del ministro Osmar Benítez, por asistir a través de Nueva Generación Ganadera a productores de esta zona con paquetes de alimentos para tiempos de sequía. Esta ayuda ha sido fundamental para resistir la inclemencia del tiempo. Finalmente, les invito a persistir, a continuar mejorando las formas y técnicas de producción y a proteger la hermosa tradición y fuente de trabajo y alimentación que es la ganadería dominicana. Nos encontramos en marzo en la próxima Feria Agropecuaria Nacional. Será un lujo contar con sus productos en los estantes y en los pabellones de la más grande fiesta del campo dominicano. Hasta entonces, buenas noches.